Hola, ¿qué tal, niños? ¿Cómo están? Yo soy Carla y sean bienvenidos nuevamente a la jornada infantil abriendo mis alas. ¿Qué creen? Es nuestro último día. Nuestro último día. Pero no se desanimen porque tenemos actividades igual importantes y divertidas para ustedes. Primero, conozcamos a nuestros invitados especiales. ¿Quieren saber qué nos tienen preparado para nosotros? Va a estar muy divertido. Vamos a ver qué tienen. Tienen patas de palo de escoba, comen carne de lagarto con leche de loba. Cuando van a alta mar a buscar tesoros, los piratas se emborrachan junto con sus loros. Y barba negra están castigados porque el mapa del tesoro no lo han encontrado. Por tomar y tomar vasos de cerveza se le subió a la cabeza y lo han extraviado. Si me nombran enseguida, yo les doy su mapa. ¡Wow! Eso estuvo muy divertido. ¿Les gustó? A mí me encantó muchísimo. ¿Eh? Ajá. Ajá. ¡Wow! ¿En serio? Ok. No, sí, yo les digo. Sí. Sí, yo ahorita digo. No hay problema. Ok, adiós. ¿Qué creen, niños? Nuestro querido amigo Carmín nos acaba de informar que tiene una actividad muy importante y divertida para nosotros. ¿Quieres saber qué es? ¡Es una trivia de aves! ¡Woo! Bueno, déjenlo explico rápidamente. Es una serie de preguntas y respuestas referente a lo que vimos durante toda esta semana. Y con invitados muy divertidos que ya conocemos. ¿Quieren saber quiénes son? ¡Quédense para descubrirlo! ¡Vamos! Hola, niños. Como les acaba de explicar Carla, tendremos una trivia de aves. Nos apoyaremos de un gran cubo de colores. Cada color representa una categoría. El color naranja significa preguntas abiertas. El color amarillo significa hacer una mímica de ave. El color verde significa que tenemos que bailar o cantar una canción aprendida durante la semana. El color azul significa verdad o falso. El color rosa significa que tenemos que imitar el sonido de un ave. Y el color morado significa la clasificación de basura o de un ave. En este lado, una chica muy emplumada y colorida. ¡Ella es Juanita! De este otro lado, es naranja con un gran pico y con ojos de locura. ¡Él es Coquito! Y por último, pero no menos importante, ¡un árbol de mango! Estos tres concursantes tendrán que responder unas preguntas y si no contestan bien, serán caldito. Es broma, pero es muy importante que contesten correctamente. Si no, no será broma. ¿Están listos, chicos? ¡A jugar! ¿Cuál es el ave representativa del año 2023 del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas? Tienes 10 segundos para responder, árbol de mango. Es la garza rojiza. ¡Correcto! Te salvaste de ser caldo. Siguiente, por favor.
¡Ay, no! ¡Me tocó color naranja! ¡Ay, vamos a ver! ¿Qué ave es de color rosa? ¡Tienes 10 segundos! ¡Ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Un flamenco! ¡Correcto, Juanita! ¡Se ve que estudiaste! ¡Es turno de Cuquito! ¡Guau! ¡Clasificación de basura! ¡Tienes 10 segundos! ¡Empiezas ahora! Yo juzgaré si está bien clasificado. ¡Lo hiciste muy bien, Cuquito! Estos tres participantes pasan a la última ronda. ¿Quién o quiénes serán los ganadores? ¿Quién es su favorito? ¡Quiere escuchar esa porra! Empecemos nuevamente con el árbol de mango. ¿Qué color creen que le toque esta vez? ¿Cuál es el ave más pequeña del mundo? Te daré 10 segundos para responder. ¡Tu tiempo empieza ahora! ¡Tiempo! ¿Cuál es el ave más pequeña del mundo? El ave más pequeña del mundo es el sunsucito, que es un colibrí. ¡Wow! Creí que no sabías la respuesta. ¡Es correcto! ¡Es el sunsucito! ¡Te salvaste! ¡Veamos qué pasa con Juanita! Los pingüinos sí pueden volar. No, eso es falso. Los pingüinos no pueden volar. Correcto, Juanita. Siguiente, por favor. Wow, me tocó imitar el sonido de una gallina. Como saben, niños, todos aprendimos durante toda la semana. Esto fue todo de la trivia de aves. Muchas gracias por quedarte con nosotros. ¡Adiós! ¡Wow! Eso fue muy divertido. ¿Y tú lograste responder todas las preguntas correctamente? Bueno, nuestra siguiente actividad preparada para ti es un tutorial de cómo hacer un avioncito de papel. ¿Quieres saber cómo nos queda? ¡Vamos a hacerla juntos! Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Una hoja, esta puede ser de color blanco o del color que más te guste. Y también unas tijeras, pero recuerda, tienes que pedir ayuda a un adulto para poder utilizarlas. Vamos a hacer nuestro avioncito de papel. Primero tomamos la hoja de color y la doblamos por la mitad de esta manera. Luego de hacer esto la giramos y doblamos estas esquinas hacia donde está el doblez y hacemos lo mismo del otro lado. Abrimos, damos la vuelta y tomamos esta parte, la doblamos hasta donde se forme la base de un triángulo. Luego tomamos la punta del triángulo y la doblamos hasta la base. Después tomamos esta esquina y la doblamos hacia adentro, tratando de que quede lo más alineado posible. Y hacemos lo mismo de la otra esquina. Es importante que marques bien dónde se dobla la hoja. Una vez hecho esto, tomamos esta parte de la hoja y la doblamos hacia abajo, a la altura donde termina la hoja. Ya que ya has hecho esto, tomamos la parte del triángulo y doblamos más o menos a esta altura. Doblamos a la mitad y marcamos los dobleces. Abrimos y doblamos. Damos la vuelta y volvemos a doblar, pero del otro lado. Volvemos a remarcar los dobleces. Así nos va quedando nuestro avión de papel. Volvemos a remarcar los dobleces.
pide ayuda a un adulto para el siguiente paso, ya que vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar desde aquí, pero con cuidado de no cortar la base de nuestro avión. Cortamos el sobrante y lo quitamos. Desdoblamos el avión, marcamos el doblez de la parte de atrás y listo, así nos queda nuestro avión de papel. Hola de nuevo, ¿y cómo te quedó tu avioncito? Vamos a probarlo. Eso fue todo de la jornada infantil Abriendo Mis Alas. Y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Escríbelo acá abajo en los comentarios. Y te esperamos con muchas ansias en el 2024 para más actividades. Esperemos verte pronto. ¡Adiós!